la hora de la pastela, tercera la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, tercera la cama. Bienvenidos a la hora de la pastela dedicada a Marta Minujín. Sí, Cañete va a hablar sobre Marta Minujín. Podemos decir que uno de los grandes enigmas del arte argentino del último siglo es por qué se le dio tanta bola a esta mujer. El perfil mediático que alcanzó sostenidamente, que mantuvo durante los últimos 40 años, 30 años, 30 y pico de años, Marta Minujín se parece mucho al perfil de los mediáticos de que proliferaron en la televisión en la década de 2000 y de 2010. La carrera de Marta Minujín tuvo en un comienzo el apoyo explícito de la crítica internacional, más específicamente de un crítico francés llamado Pierre Restany, que la constituyó en la punta de lanza de un movimiento pop lunfardo, afín a los lineamientos del nouveau réalisme francés. Sin embargo, los elogios de Restany se referían a sus primeros happenings y más específicamente a la Menesunda, y no a lo que vino después. Podemos decir que la carrera de Minujín tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte que llega a su pico con los happenings en el Instituto de Itela, y en particular con la Menesunda, y una segunda parte que tiene lugar durante las siguientes tres décadas y que se orienta a un tipo de arte efímero específicamente preocupado con la participación popular en desafío directo a la institución artística del museo o la galería de arte y con el consumo o destrucción de la obra de arte como tema principal. Podría decirse que en su carácter de festival, su arte debe insertarse en la larga tradición posrenacentista del arte efímero en la que los príncipes y mandatarios se encargaban a los artistas catafalcos, arcos triunfales o autos de fe, en España principalmente. Es a partir de esta dificultad en presentar como vanguardia el arte monumental efímero de festival de Marta Minujín, que Marta Minujín necesita inyectar valor artístico adicional transformándose ella en una suerte de pitonisa que oficia frente a los medios una ceremonia en la que se enuncia que todo lo que ella toca es arte, arte, arte. ¿Empezamos? Dicho de otro modo, la obra de Minujín obedece solo de manera parcial al nuevo realismo francés, al nouveau réalisme francés, que a los ojos de Pierre Restany funciona como un vehículo del pop norteamericano, adaptado a los requerimientos de la cosmópolis latinoamericana y fundamentalmente a los de París, en el marco de la búsqueda francesa de una tercera vía cultural anti-norteamericana. El problema que esta legitimación temprana de la obra de Minujín plantea es que no caracteriza al resto de su obra. Es como si Minujín construyera su carrera a partir del tipo de obras que no fuera aclamada por la crítica. A pesar de ello, manipulara esos apoyos para legitimar su producción como artística. Los años 60 fueron años en Latinoamérica de ampliación del consumo cultural por parte de las clases medias. En esto, sociedades como la argentina y la mexicana fueron protagonistas. Fueron esos años los del boom literario latinoamericano, que no solo consagró a algunos editores, sino que agrandó los circuitos de edición, distribución y consumo de libros. Estos son también los años de aparición del teatro experimental en oposición al teatro naturalista. Estos son también los años de emergencia de nuevos directores de cine formados en el cineclubismo de los 50 y en las revistas especializadas. En el mundo del arte argentino, los 60 consolidan ciertas prácticas de financiamiento privado de formas artísticas, que comienzan a romper con el viejo modelo aristocratizante de donación directa. Estos cambios se hacen evidentes con la aparición de una serie de instituciones relativamente autónomas en las que ocurre una profesionalización de la gestión del arte. El instituto que da el puntapié inicial de este proceso en Buenos Aires es el Instituto de Arte Moderno, que nace en los años 50, marcado por relaciones de mecenazgo como una continuación de la colección personal de Marcelo de Rieder. Durante esa misma década, la asociación Ver y Estimar contribuyó a la difusión del arte moderno y a la formación de un público de arte en sintonía con las nuevas manifestaciones artísticas. Es en 1956 cuando, por iniciativa de Rafael Esquirru, se crea el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo que una iniciativa estudiantil, los planes de estudio de las escuelas de educación artística comienzan a ser reformados. Todo esto, si se quiere, prepara el terreno para los cambios más profundos que surgirán durante la década siguiente a partir de la aparición del Instituto de Itela.
Fundado en 1958 por la familia del empresario Torcuato Di Tella, al cumplirse una década de su muerte, el Instituto Di Tella se definió como una institución pública más no estatal, sin fines de lucro y orientada a la promoción de actividades orientadas hacia la creación y la investigación. El instituto se sostuvo con el apoyo de fondos del grupo empresario Siam Di Tella, manejados a través de la Fundación Di Tella, a los que se sumaron subvenciones externas y concentró sus actividades en la promoción del arte contemporáneo en la sede de la calle Florida y la investigación de las ciencias sociales en la sede del barrio porteño de Belgrano R. El programa de arte contemporáneo bajo la dirección de Enrique Oteiza desde 1960 fue el que alcanzó mayor resonancia pública a través de una oferta continuamente renovada de exposiciones, espectáculos y conciertos. Las actividades estaban estructuradas en torno de tres centros: el Centro de Experimentación Audiovisual, CEA, dirigido por Roberto Villanueva; el Centro de Artes Visuales, CAV, dirigido por Jorge Romero Brest y Samuel Paz, subdirector; y el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, CLAEM, dirigido por Alberto Ginastera. Podemos decir que el Instituto Di Tella plantea un nuevo modo de financiamiento privado basado en la filantropía y no en el mecenazgo, en el que las relaciones entre el empresario y el artista ya no es directa, sino que está mediada por una estructura institucional compuesta por agentes culturales y curadores. De algún modo, este modelo sigue el modelo de las fundaciones filantrópicas de los países anglosajones. Debe también aclararse que el Instituto Di Tella no fue una incubadora ni un lugar de creación, sino que canalizó una serie de manifestaciones artísticas que ya venían ocurriendo y procedió a apropiárselas a los fines de la consolidación de esa estructura institucional. Asimismo, generó un marco de recepción y exhibición de nuevas expresiones artísticas, principalmente orientadas hacia lo masivo y hacia la participación del público. Muy pronto sus muestras encontrarían legitimación, y este es el caso particular de Minujín, a partir de esa aceptación popular. Es desde ese punto de vista que considero que el Malva de Eduardo Costantini es el heredero natural del fenómeno del Di Tella, ya que apunta a un tipo de legitimación dada a través de la cantidad de visitantes. Una de las mayores diferencias entre aquel y este es la calidad de sus gestores culturales y críticos de arte, hoy virtualmente inexistente. La otra diferencia tiene que ver con el tipo de participación que generaba el Di Tella y que genera el Malva. La lograda en el primero era significativamente más activa que en el segundo, en donde el espectador es un visitante más pasivo. En el primero era un participante y en el Malva es más un visitante. De entrada, el Instituto Di Tella se dio de frente con las contradicciones inherentes a un centro de promoción artística focalizado en la llamada vanguardia, con la carga antisistema que esta por definición conlleva, y un modelo anglosajón de financiamiento en el que colaboraban fundaciones extranjeras como la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Este tipo de contradicción es fundamental para entender cómo las expresiones agrupadas en el Di Tella pueden ser divididas en dos grupos: el de la celebración apologética de la banalidad moderna, los pop lunfardo, por un lado, y los críticos, que son más bien los de la desmaterialización política, desmaterialización artística politizada, grupos que vamos a analizar en la siguiente pastela. Este tipo de contradicciones explotaron con el salvataje que hiciera el gobierno de facto de Onganía del instituto tras la quiebra de las empresas Di Tella y Siam. Sin embargo, dicho salvataje debe ser entendido entre comillas, porque más que eso fue una virtual mordaza que acabó muy pronto en el cierre de la institución en 1970. Es un error pensar que el Di Tella fue en sí mismo un semillero. De hecho, puede decirse que el circuito de legitimación comenzaba en las galerías comerciales para luego pasar por el filtro y selección de algunos de los gestores más destacados, como Romero Brest, para así ser invitados a participar en algún premio. Las galerías de relevancia para estas expresiones de vanguardia en el Buenos Aires de los 60 fueron Bonino y aquellas a donde hacían sus primeras armas los artistas jóvenes, como las galerías Lirolai, Arte Nuevo, Van Riel y Guernica, entre otras. Fundada a comienzos de los 50, la Galería Bonino tuvo un rol fundamental en la promoción y gestación de este tipo de manifestación artística. Vale decir que Bonino y el Instituto Di Tella estaban físicamente ubicados a 100 metros el uno del otro, lo que generó una sinergia especialmente relevante al momento de las convocatorias. Paralelamente, gran parte de las nuevas propuestas que obtuvieron un lugar relevante al ser convocados por el Di Tella a los premios nacionales e internacionales hasta 1966 o a las experiencias de 1967 al 69 habían expuesto previamente en la Galería Lirolai, que pertenecía al matrimonio francés Fanon. La directora artística de dicha galería fue Germaine Derbecq, artista y crítica francesa casada con el escultor argentino Curatela Manes.
Al momento de ordenar a los fines de la simplificación el universo de artistas jóvenes que circulaban en torno a Del Di Tella, en su libro Del Di Tella a Tucumán Arde, Ana Longoni y Mariano Mestman plantean como hipótesis la existencia de dos ciclos de emergencia y consolidación de grupos de artistas plásticos experimentales a lo largo de la década. El primer ciclo ya fue discutido en este libro y tiene lugar entre fines de los 50 y el año 63. Está ligado al informalismo y tiene su expresión grupal en la nueva figuración. El segundo ciclo tiene lugar entre 1964 y fines de la década del 60 y contiene un grupo de artistas con una estética muy heterogénea que, sin embargo, tienden hacia la desmaterialización de la obra de arte. Según Longoni y Mestman, el primer ciclo estaría compuesto por un primer momento, de 1956 al 61, de emergencia de la primera vanguardia caracterizada por su adhesión al informalismo. Los pintores jóvenes reaccionan contra el academicismo y el decorativismo que percibían en la producción de pintores abstractos y concretos. Fue la expresión de arte destructivo en la galería, la exposición de arte destructivo en la galería Lirolai en 1961, la que puede considerarse como la cristalización de estas rupturas. Los artistas claves de este primer momento son Kenneth Kemble, Louis Wells, Mario Pucciarelli y el escultor Aldo Paparella, entre otros. Un segundo momento, 1961 al 63, de consolidación de esa vanguardia, es el que se manifiesta en la rápida consagración alternativa que el grupo Nuevo Figuración, integrado por Luis Felipe Noé, Rómulo Machó, Jorge de la Vega y Ernesto Deira, alcanza tanto nacional como internacionalmente y al que ya hicimos referencia muy al pasar cuando hablamos de la Nueva Figuración, y para verlo in extenso tendrán que comprar mi libro. Sin embargo, es el ciclo siguiente el que me interesa explorar en esta pastela, ya que se caracterizó por un incremento exponencial en la exploración de nuevos materiales y el cuestionamiento de los lugares tradicionales de exhibición artística. Es en este contexto en el que tenemos que entender la aparición de Marta Minujín, sus happenings y muy especialmente su Menesunda. En 1964 fue invitada al Premio Nacional Di Tella, donde expuso Eróticos en Tecnicolor y Revuélquese y Viva. En la segunda obra, los espectadores debían ingresar en una tienda de tela, goma, pluma y madera, repleta de colchones multicolores para echarse en la cama y dar vueltas para cumplir con el propósito explícito del artista de unir arte y vida. Ese mismo año se realizó el happening Cabalgata frente a las cámaras de Canal 7, convirtiendo a la transmisión en algo inédito hasta ese momento. En la acción, unos caballos que tenían atados a sus colas recipientes con pintura coloreaban algunos colchones. Un grupo de atletas al mismo tiempo reventaban globos y dos músicos de rock eran envueltos con cintas adhesivas. Poco después, en el Estadio del Cerro, en Montevideo, presentó Sucesos, una performance con 500 pollos, mujeres gordas, atletas, bailarinas, motociclistas y algunas otras cosas. Entre mayo y junio de 1965, Marta Minujín y Roberto Sant'Antonin presentaron La Menesunda en el Instituto Di Tella, realizada con la colaboración en distintas tareas de Pablo Suárez, David Lamelas, Rodolfo Prayón, Floreal Amor y Leopoldo Mahler. Se trataba de una ambientación que el espectador debía recorrer a través de 16 zonas y situaciones diferentes, sin aviso previo de lo que en su interior ocurriría. Se accedía en grupos de 8 personas por vez, luego de esperar en largas filas, se ingresaba a través de una silueta de un hombre recortada en una cortina de plástico transparente. Después se transitaba por un túnel de luces de neón que llevaba a un espacio con 10 televisores encendidos con su volumen alto. Luego se ingresaba en un dormitorio con una pareja en la cama. Otro túnel con luces de neón y sonidos en la calle conducía a una escalera con pasamanos de esponja y un fuerte aroma de perfume que finalizaba en una gigantesca cabeza de mujer. Su interior estaba cubierto de cosméticos y una maquilladora atendía al público, aplicándole sus productos. Un canasto giratorio conducía al espectador maquillado a un túnel de paredes blancas y suelo gomoso. Al traspasar una puerta, se entraba en un espacio oscuro con olor a consultorio dental en el que había un disco telefónico gigante. Para salir de la habitación era necesario acertar el número a marcar. La salida era a través de una cámara frigorífica con una temperatura de algunos grados bajo cero, llena de telas de todo tipo y color que cerraban el paso. Finalmente se accedía a una cámara octogonal con espejos que se oscurecía al ingresar el visitante.
De inmediato se encendían las luces negras y unos ventiladores hacían caer una lluvia de papel picado de colores. Como despedida, un aroma a frituras devolvía al espectador a su espacio cotidiano. En todo el conjunto se percibía cierto tono popular, en particular en la configuración visual del contexto, en las alusiones a la publicidad barata, en los carteles de plástico, en la decoración del gabinete, de la maquilladora y en otros pasajes del recorrido. Podría decirse que entre el 64 y el 66 se consolidan los happenings y las acciones artísticas como vehículo del proyecto de desmaterialización de la obra de arte que caracterizó al conceptualismo argentino entonces. Se suceden tendencias como el pop, el arte de los medios, el arte conceptual stricto sensu. Todas estas manifestaciones transforman al año 1966 en, de acuerdo a los medios de comunicación, el año de las vanguardias, el año admirabilis de las vanguardias. Un cuarto momento tiene lugar en el 68 con la radicalización artística y política, y esto lo vamos a ver la semana que la pastela próxima. No se puede entender la fuente de valor artístico del enunciado minujinesco de arte sin detenerse en los modos en los que conceptos como vanguardia, arte y popular procedieron a confundirse y resignificarse en 1966 en el Instituto de Itela. 1966 es el momento en el que aterriza el arte pop en Buenos Aires y comienza a adoptar ciertas particularidades propias de la región. De hecho, entre mayo y junio del 66 se realiza en el Instituto de Itela la muestra 11 artistas pop, la nueva imagen, en la que exponen obras de Andy Warhol, Jimmy Dine y Roy Lichtenstein. Coincidentemente, ese mismo año, entre los artistas seleccionados para el Premio Nacional de Itela, hay varios artistas directamente vinculados con este tipo de estética, como por ejemplo Dalila Puzzovio, Edgardo Jiménez, Juan Stopani, Carlos Esquirru y Susana Delgado. Pero 1966 fue relevante no por la recepción del pop en la Argentina, sino por la aparición de un nuevo tipo de expresión artística de carácter abierto, fluido, sin comienzo ni fin, sin estructura y de carácter multidisciplinar. Me refiero, por supuesto, a los happenings. Depositarios de la estética del collage y el pasaje al assemblage y la ambientación, los happenings forman parte del proceso de desmaterialización de la obra de arte que caracterizará este tipo de expresiones jóvenes de fines de los 60 en la Argentina. Los happenings son experiencias efímeras que cuestionan desde el punto de vista de su inadecuación y disfuncionalidad a los espacios tradicionales de mostración de obras de arte y plantean nuevas formas de participación del público. Puede decirse que los happenings fueron una parte fundamental de la programación del Instituto de Itela ese año y tuvieron como factotums a Marta Minujín, Oscar Mazzotta y el equipo de Roberto Jacobi. Un año antes, Marta Minujín organizó el happening Simultaneidad en Simultaneidad, una de cuyas fases se realizó en Buenos Aires al tiempo que otras eran simultáneamente realizadas en New York y Berlín. Más tarde, ese mismo año, Mazzotta realizó su happening al que caracterizó como un acto de sadismo social explícito. Si bien hay diferencias obvias entre el arte cinético de Julio Leparque, que vimos en la última pastela, para los que no lo vieron pueden verlo, y los happenings, también hay diferencias que dan la pauta de la relevancia de ambas estéticas para el Instituto de Itela. Tanto el uno como el otro dan cuentas de las dinámicas visuales y lumínicas, focos, luces de neón, de la vida moderna. Si el arte cinético de Julio Leparque debe verse como el aislamiento visual de la experiencia urbana, en los happenings lo que se aísla es la experiencia física de la interacción en la ciudad. Mientras el espacio del arte cinético se presentaba como un museo a oscuras, el espacio del happening se presenta como una continuación de la calle. El modo en el que Anne Longoni, en su libro sobre las vanguardias, define a las mismas a través de su capacidad disruptiva, genera más preguntas que respuestas, ya que el concepto de vanguardia surge como paraguas conceptual que parece explicar todo. Si se quiere, este es mi problema con el modo en el que este tipo de expresiones han sido abordadas por los teóricos argentinos, ya que si bien hay un componente de shock en el happening, el mismo no se presenta de manera disruptiva, sino como continuación de los modos de la vida moderna. No hay disrupción, sino un registro de los modos de interacción urbana. Creo que es este perfil integrador, y no exclusivamente su capacidad de shock, lo que atrajo visualmente a los medios de comunicación, y también creo que fue este el factor que hizo de Marta Minujín un referente popular para los medios de comunicación. Es en este entrecruzamiento entre el favor de la crítica y la atención de los medios de comunicación que Marta Minujín emerge como la artista de vanguardia argentina, y ese convencimiento no ha disminuido con el tiempo, sino que pareció verse consolidado.
uno puede entender por qué los medios de comunicación se entusiasmaron con los happenings. Eran indudablemente atractivos en tanto coloridos, luminosos, divertidos, y se presentaban como una manifestación artística más allá de su forma. Lo que acontecía en ellos formaba parte de una suerte de caos controlado que hoy en día podría ser llamado contenido televisivo de bajo costo, como los reality shows. Sin embargo, si bien esto explica el favor momentáneo de los medios de comunicación, no termina de dar cuenta del favor tanto nacional como internacional que la obra de Marta Minujín logró desde entonces. Quiero volver ahora a los modos en los que la obra de Marta Minujín fue legitimada por la crítica internacional y más específicamente por Pierre Restany. En mi opinión, el éxito del arte de Minujín está directamente relacionado con el modo en el que el arte pop argentino era funcional a los lineamientos opuestos desde adentro del sistema francés a los modos hegemónicos de producción favorecidos por la Quinta República Francesa. En otras palabras, contra lo que se supone el apoyo internacional a Marta Minujín no vino de la mano de su supuesto contacto con el grupo de Andy Warhol, con quien su obra plantea vínculos demasiado superficiales como para ser tomados en serio, sino con el modo en el que el crítico francés Pierre Restany pretendió manipular dicha obra para la interna que venía llevando a cabo en el seno del arte francés de esa misma década. Dicho de otro modo, Minujín era una buena forma de convencer a los franceses de que el pop no era solo norteamericano, sino que se expandía por el mundo y podía ser afín a la experiencia parisina. Es así que ya desde 1965, Pierre Restany no ocultaba su fascinación por lo que estaba ocurriendo artísticamente en Buenos Aires. En sus propias palabras, y cito a Restany, «Buenos Aires me fascinó. En Brasil y en Europa muchos amigos se sorprendieron de mi reacción. Y Río y San Pablo... Sin embargo, es bien simple. Me gustan las grandes ciudades, pues es en su seno que se elabora la psicología colectiva y los valores espirituales de mañana. Buenos Aires es una de ellas, y no es el caso de San Pablo ni de Río de Janeiro. Buenos Aires está en las vísperas de una gran mutación orgánica, comparable a la que hizo de Nueva York un centro internacional de la creación contemporánea». Restany había llegado un año antes a la Argentina para integrar parte del jurado del premio Ditela y junto con el crítico norteamericano Clement Greenberg y Jorge Romero Brest, y fue entonces cuando bautizó al incipiente movimiento pop argentino como Pop Lunfardo. Fue allí cuando conoció y premió con el primer premio nacional del Ditela a Marta Minujín, quien según él se oponía a aquella abstracción constructivista del grupo concreto de Invención, que ya vimos nosotros con Ennio Iommi, y a sus diferentes vertientes, entre ellas el lirismo geométrico de Alicia Peñalba, quien según Restany había perdido las referencias locales. Por supuesto, visto desde el día de hoy, esta asociación de Minujín con lo vernáculo sorprende. Para entender esta asociación debemos colocarla en el contexto de las políticas desarrollistas de inserción internacional del arte argentino de la época. El año de la primera visita de Restany a la Argentina fue clave para la inserción internacional del arte argentino. Las exposiciones auspiciosas de ese año fueron varias. L'Art Argentin Actuel en el Museo Nacional de Arte Moderno de París, Buenos Aires 64 en las oficinas neoyorquinas de Pepsi Cola, New Art of Argentina en el Walker Art Center de Minneapolis y Magnet New York, realizada por la Galería Bonino y la Inter-American Foundation for the Arts. El Instituto de Itela fue el epicentro del descubrimiento del folclore urbano local que advertía Restany y que tenía que ver con un registro de la modernidad de la ciudad desde el punto de vista de la experiencia sudamericana y más específicamente porteña. Es así que Minujín era para él una figura clave en la consolidación de los nouveau réalistes. Y en mi opinión, es esta asociación la que crea más problemas. Y son estos problemas los que Isabel Plante enuncia para luego no explicar en su libro Argentinos en París. El problema es que al ungir a Minujín en el ejemplo argentino del nouveau réalisme, Restany le está dando un valor pictórico y formal que la obra de la Argentina nunca tuvo. Si se quiere, la obra de Minujín no es relevante en tanto descubre un folclore urbano, sino que explora nuevos vínculos entre el público y la obra de arte. Es por eso que los happenings son obras participativas y ambientadas más parecidas a una fiesta que a una exhibición de arte. Hay algo carnavalesco en ellas, en tanto inversión de lo alto sobre lo bajo y de lo informal sobre lo formal. Y es ese el único vínculo que se puede establecer, por ejemplo, con el Berni de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Sin embargo, esto no convierte a Minujín en una nouvelle réaliste.
En tal sentido, solo el título de la Menezunda puede entenderse como una referencia a cierto folclore urbano. Fue en 1965 que Menujín y Rubén Santantonín presentaron el Tela, el que para Rastaní fue el evento capital. Por supuesto, la Menezunda es un título folclórico, ya que el lunfardo remitía a la cultura de mezcla de la ciudad. Es este énfasis por la hibridez de la cultura urbana que pareció interesarle particularmente a Rastaní. En verdad, el interés de Rastaní era sacar a París del pozo conservador en el que estaba. Desde la aparición del informalismo, la pintura francesa se había opuesto sistemáticamente a toda manifestación pop por ser norteamericana. En el marco de los intentos de De Gaulle de viabilizar una tercera vía cultural entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Francia parecía ser espacio fértil para una problematización de la hibridez urbana planteada desde la ciudad y no desde los medios de comunicación. Y esto es algo que tanto la Menezunda como el arte cinético de Julio Leparc tienen en común. De hecho, cuando el ministro de Cultura francés André Malraux convocó a Rastaní para colaborar con el estímulo del mecenazgo privado, este no dudó en presentarle como el caso líder al Instituto Di Tella. En el panorama del arte argentino que trazaba Rastaní, Antonio Berni aparecía como el padrino de la generación de Minujín. Con sus 60 años y una larga trayectoria de pintor realista y comunista que se remontaba a los años 30, Berni frecuentaba el grupo pop lunfardo. Pero su realismo había sido comprometido, digo, políticamente comprometido. Y con la incorporación más reciente de materiales de desecho y de cierta ironía, se proponía denunciar el lado oscuro de las políticas de desarrollo del tercer mundo, al tiempo que repensaba formalmente el legado hispanoamericano desde sus orígenes españoles. En cambio, para Rastaní, el nouveau realisme implicaba la superación de la lógica del absurdo propia de la posguerra europea para asumir con fe la modernización. Es esta adscripción más bien superficial al ethos moderno la que transformó a un evento banal, efímero y sin alegorías aparente como la Menezunda en la punta de lanza de un movimiento argentino supuestamente internacionalista y de vanguardias. Es ese internacionalismo al que Marta Minujín supo explotar, ya que contando con el apoyo de Rastaní fue a Estados Unidos a sacarse una foto con Andy Warhol para terminar de consolidar en la Argentina, es decir, hacia adentro de la Argentina, sus credenciales de artista pop de vanguardia. Dicho de otro modo, para que su perfil internacionalista valiera la pena, Marta Menujín debía apropiarse del legado lunfardo pop de Berni y vaciarlo de contenido crítico. Esto es algo que también hizo Antonio Seguí, que yo creo que es la otra persona a poner paralelamente a la Menezunda. La diferencia entre Antonio Seguí y Minujín fue que el primero transformó a su arte en una suerte de problematización de lo banal en tanto indiferenciación entre la estética de la caricatura y la pintura, mientras una especie de linears avant la lettre, mientras que Minujín, habiendo injustamente recibido sus credenciales de nouveau réaliste, procedió a abandonar todo perfil realista para abrazar un tipo de arte de carácter participativo, monumental y mediático. Muy pronto en su carrera, la participación del público, el alto perfil mediático y las grandes dimensiones de sus obras se convertirían en elementos suficientes para la consagración de su producción como obra de arte. Este convencimiento sobrevino a la obtención de la beca Guggenheim en 1966, que hace que su interés pase de París a New York. Desde 1980, Minujín realiza esculturas con apropiaciones de obras clásicas de la estatuaria greco-romana, de la renacentista y hasta de las estatuillas cicládicas. Sus obras son reproducciones en yeso de esos modelos fragmentados, desarticulados en secciones desplazadas. La obsesión por la fragmentación y la destrucción, o autodestrucción de la obra de arte, puede ser leída como un intento de despolitización de la obra de arte. Es por esto que mientras se mataban decenas de miles de argentinos y muchos artistas se veían obligados a emigrar, Minujín realizaba el obelisco de pan dulce en el 79 durante la Feria de las Naciones en Buenos Aires, la torre de pan de Joyce en Dublín, en Irlanda, en el 80, el Carlos Gardel de Fuego, una estructura metálica reproduciendo la imagen del cantor rellena de algodón que fue prendida a fuego como arte efímero en Medellín, Colombia, y finalmente la Venus de Queso en el 81. Vemos cómo este tipo de acción convierte en el arte en distracción en lugar de reflejos de la realidad. Si en la Menezunda había un intento de reflejar la dinámica de la vida cotidiana, con sus acciones monumentales, efímeras de la década del 80, Marta Minujín es funcional al escapismo. Sin embargo, hubieron dos ocasiones en las que sus obras monumentales estuvieron directamente relacionadas con eventos políticos.
La primera fue su proyecto no realizado de Margaret Thatcher en Roast Beef, y luego en Fuego en 1982. Y la segunda, El Partenón de Libros, una reproducción del Partenón de Atenas construido con libros en 1983, coincidentemente con el comienzo de la transición democrática argentina. En ambos casos lo que se priorizó fue la utilización de símbolos nacionales a los fines de potenciar la atención de los medios y del público. Sin embargo, en estos casos el escapismo daba lugar a cierto compromiso político que en el primer de los casos era directamente funcional a los objetivos nacionalistas del gobierno militar. Vemos aquí cómo de reflejar la dinámica de la vida urbana en los 60s, Marta Minujín pasa a los 80s a ser funcional al poder de turno a los fines de conseguir los permisos y los apoyos institucionales que le garantizasen su presencia mediática. Es esta progresión de cuestionar los espacios tradicionales de mostración artística de los happenings al monumentalismo de festival de la década del 80 en tanto acciones de relaciones públicas oficialista que la obra de Minujín se vuelve desesperada y vacía. Algo similar ocurre en su participación en el Museo del Mar, inaugurado por Daniel Scioli en medio de la campaña presidencial hace un año. Allí, Minujín instaló un lobo de mar gigante de papeles de alfajores. Del envoltorio de alfajores. El problema que plantea la obra de Minujín es el modo en el que manipula el apoyo de la crítica en un momento muy específico al principio de su carrera, la idea de vanguardia y la manipulación también de la noción del arte para el engrandecimiento personal. Nos vemos en la próxima con Roberto Jacobi. Irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela. Irse a la cama y ver.